Discúlpame, Rafael, por no haber venido a tu jorgorio, pero sabí. Es que hay muchos chilenos que no me quieren bien y... Y después de esto, me van a querer peor todavía. Mira, esta. Te traje esta flor porque me acordé que era la que más te gustaba cuando recién lo conocimos, ¿te acordáis? Debe la disculpa. Ahí está, mira. ¿Viste qué bonita? Habla, Rafael. ¿Por qué teníamos que terminar así? Tú ahí acostadito, sin poder escucharme, y yo aquí, pensando que todo esto fue por mi culpa, ¿sabí? Hasta el amor que sentí por ti y que tenía guardado como un tesoro en mi corazón, se ha vuelto en mi contra. Perdóname, Rafael. Perdóname por mi silencio de todo este año. Pero es que yo no sabía que te estaba haciendo tanto mal, ¿sabí? Y ahora me voy a quedar para siempre con esta duda clavada en mi corazón, pensando que tal vez si tú hubieras sabido que no hubieras hecho lo que hiciste. Bueno, si hubierais sabido que los otros dos tuvimos una hija, que una de las tres María era también sangre de tu sangre. ¿Qué fue lo que dijiste? Romané, amor gitano. Responde, Bellobanca. ¿Es verdad que yo soy el padre de una de tus hijas? ¡Respóndeme! ¡Te hice una pregunta! ¡Respóndeme, Bellobanca! ¡Respóndeme! ¿Se volvió loco? ¿Cómo se le ocurre ponerse delante de su peor enemigo, oiga? No me di cuenta, pero se desmayó. ¿Sí? ¿Por qué no se desmayó? Por suerte que se desmayó, porque así yo le puedo explicar que fue todo un producto de su imaginación, ¿me entiende? No. Ya, sabe que usted váyase nomás y yo me encargo aquí de solucionar el problema. No, yo tengo que hablar con ella. Es muy importante, me tiene que responder. Está loco. Escúcheme con atención. Mire, si ella se entera de que usted no está muerto, todo su plan se va a ir a las pailas, ¿me entiende? Y usted no quiere eso, ¿cierto? Todo el medio show que armamos fue por nada. Escúcheme, usted está haciendo todo esto para salvar al pueblo. Sí, es cierto. Ella no me puede ver hasta que reparte su dinero, ¿cierto? ¿Ve? Sí. Ya, váyase nomás. Yo me voy a quedar aquí cuidando a la cita gitana. Váyase. ¡Váyase, le están diciendo! Ya, me voy. Chita gitana. ¿Reacciones, chita gitana? Sosico no parham, vinca. ¿Por qué no viene a almorzar? Parece que se olvidó de que tiene familia. Chocha, oro, ina y guía, laslito.
Debe ser porque todavía no arma ninguna cuestión con la María Jacobé. Si el pobre está más enamorado. ¿Qué vamos a hacer con ese hijo? Parece que con él no tuvimos la misma suerte que con la Milenka. Porque mira, casar a la única hija de uno con el mismísimo rey. Es una gran suerte, Vinca. ¿Eh? Ay, Laslito. ¿Cómo quisiera yo que vos tuvierais la razón? ¿Por qué decís eso? ¿Qué, acaso tú no creís que la Milenka es una bendición de Santa Sara? ¿O acaso lo decís por los rumores esos de los celos de Melquíades, ah? No te entiendo, Vinca, no te comprendo. Si la misma Milenka dijo que era mentira. Vení, penable golé, que las lito. Es por otras cuestiones que tengo metida aquí en mi cabecita. ¿Qué cuestiones? Vení, ya nada un hizo. Pero sabí, entre los otros dos, yo ya no sé si hicimos bien en casar a la Milenka con el Melquíades. ¿Qué estás diciendo, Vinca? No me hagáis nada caso. Espero ser yo la que está muy equivocada en toda esta cuestión. ¡Es verdad, paisano escupitero! ¡Te lo juro por la Santa Sara! ¡Yo lo vi con estos dos ojos, te vi! No, ¡estaba igual que siempre! ¡No parecía muerto! Es que, mire, usted no le hace bien pensar en esas cuestiones, mire. Lo que pasa es que usted está muy angustiada, ¿me entiende? Entonces usted creyó... No hay nadie. Usted creyó haberlo visto, pero no era nada él, fue producto de su imaginación. Tampoco hay nadie. Mire, si yo lo vi con mis ojitos cuando enterraron aquí a mi jefe. Y su hija también, ellas son testigos. ¡Te sabí, fue tan real! ¡Hasta me gritó como si estuviera vivo! Es que él era gritoncito cuando estaba vivo. Entonces, a lo mejor usted confundió la realidad con la fantasía, ¿me entiende? Porque en esos casos uno parece que ve a la persona, pero no es nada. Como que le habla, pero tampoco es como una ilusión en el desierto, ¿me entiende? Lo que tiene que hacer usted es tranquilizarse, ir a su casita, tomarse un tecito caliente y sobre todo no contarle a nadie lo que pasó aquí, ¿me entiende? Porque después la gente empieza a hablarle cera. ¿Y tú? ¿Qué estabas haciendo aquí? A ver... Yo, ¿cómo le dijera? ¿Usted me jura que no le hice nada a nadie? Mira, lo que pasa es que yo le había prometido a mi jefe que lo iba a venir a cuidar y a proteger los primeros días hasta que él se acostumbre aquí a vivir en su nueva soledad, ¿me entiendes? ¿Estás seguro que tú también no lo viste? Ay, dele con que las gallinas mean. Es porfiado usted, señorita gitana. Sí, mi jefe estaba muerto, él falleció. Pereció, ¿me entiende? ¿Cómo quiere que le explique? No, está bien. Disculpa, está bien. Me hace llorar. ¿Por qué te demoraste tanto, Virginia? Mira la hora que es. Señora, es que el funeral de Rafaelito estaba tan lindo. Lo sentí tanto que usted no estuviera por ahí. ¡Ah, Juan! ¡Qué bueno que llegaste justo a la hora de almorzar! Mamá, Sebastián está en la casa. Sí, está en su pieza, no quiso salir de allí. Pero ven, siéntate, vamos a almorzar. No, yo ahora no puedo almorzar con usted, tengo cosas que hacer. Ah, lo mismo dijo Rafael. Mamá, por favor, ¿de qué está hablando? Tu hermano, pues, Juan, estuvo aquí hablando con Sebastián en la puerta y también dijo que no podía quedarse a almorzar porque tenía cosas que hacer. ¿Qué pasa, abuela?
Parece que tu tío no me cree que hace un rato estuviste conversando con tu padre, Sebastián. ¿De qué está hablando mi mamá, Sebastián? Yo no sé de dónde sacaste este auto, Draco, pero ¿qué querís que te diga? Estaba re malo, me costó cualquier trabajo arreglarlo. Yo no creo que saquís la plata que te ha costado, ¿eh? No creo que la recuperí. Es que tú no sabes la modilla que yo tengo. Créeme cuando te digo que este auto me sale muy barato. Bueno, si tú lo decías, sí será, ¿no? Lo que es por este me quedó perfecto. A ver. Ni siquiera con un motor nuevo me habría quedado tan afinadito. Escucha, escucha. ¡Rico! No esperaba menos de ti. Eso qué sí bueno. Que vamos a tener que pasar a comprar alguno espejo, ¿eh? No te preocupes de eso. Vamos a probarlo por aquí cerquita. Pues mire para adelante y yo te aviso. ¿Qué te hizo cuando le eché para atrás? Mira para adelante. ¿Aco? Sí, mira, cuidado con el auto ahí adelante. ¿Ya? Ahora, ¡dale, dale! Nada, tú me dijiste que no venía nadie, Drago. Se lo tengo que ir a decir al Merquíate. No, espérate. Aprovecha de desaparecer de aquí. Que si el Merquíate te llega a ver, la va a agarrar contigo. Pero, Drago, ¿cómo me decías, Agustín? Aprovecha de irte de aquí, hombre. Desaparece. ¡Parik Penel, Sosaya! Ah, Stefan, parece que Rianco atropelló al Merquíate. ¡Ay! ¡Sí, choca marqueada! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Que me duele mucho! No la toque, no la tire, bueno, no que te preocupes, Merquía, la Zaida te va a ver la pierna y ya vaya a ver qué se te va a pasar. ¡Cuidado, eso! ¡Cuidado, Zaida, que duele! ¡Vamos a ver, mi venga! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! ¡Ay, ahora llévenlo para la chara! ¡Siente mis colebus, Espera, cuidado. Déjame pasar. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Tranquila, ya vamos a pasar! ¡Siente mis Mosaida, cada vez miro, Milenka. Vos sabí que en tu estado no podí ponerte nerviosa. Ay, hoy male. O me aquí te decirle que vares o me he camerao. Bueno, respóndeme, te hice una pregunta. Sí, Sebastián. Respóndele a tu tío, que estuviste conversando con tu padre y que te dijo que no podía quedarse a comer porque tenía cosas que hacer. Yo creo que usted se confundió, abuela. ¿Cómo que me confundí? Si yo lo vi con mis propios ojos, hasta me habló. Pobrecita. Ahora tu tío va a pensar que estoy loca. No, mamá, yo no voy a pensar eso. Señora, ¿por qué no va a descansar un poco a su pieza? Después almuerza. Ay, por favor, tú tampoco me trates como si yo estuviera mal de la cabeza. Ay, pobre abuela. ¿Y tú cómo estás? Mejor, mucho mejor. ¿De verdad que no te quieres quedar a comer con nosotros? No, de verdad, ahora no puedo, tengo cosas que hacer. Sebastián, ¿qué era eso tan urgente que tenías que decirme en la sacristía? ¿Tiene que ver con Rafael? ¿Con lo que pasó en el cementerio? ¿Con lo que acaba de decir tu abuela? No, está todo bien, tío, no te preocupes. ¡Ay! ¡Ta! Zaida, ¿sabí qué es lo que tienes? ¡Se lo podí curar! Tranquila, Milenka. Mira que la cuestión es menos grave de lo que pudo haber sido. Entonces, ¿se va a mejorar luego? Mira, Merquíate. Esta cuestión pudo haber sido una fractura. ¡Y a tu edad! Eso no es nada chistes ahí. Gracias a Dios que la cuestión no dio para tanto. En todo caso, eso sí, vaya a tener que estar inmovilizado por un tiempo, ¿ah? ¿Cómo voy a estar inmovilizado, Zaida? Por Dios, yo tengo que trabajar. Vaya a tener que hacerle caso a la Zaida, Merquíate, si no después va a ser peor. Claro, querí que te siga doliendo, dime, eso es lo que querí. Está bien, pero que sea rápido.
Que sea rápido, mira que no estoy tan viejo como para quedarme acostado. Mira, con una venda y un buen encuentro que yo te voy a prepararte, te vaya a mejorarte rapidito, no te preocupes. Venga. Ya, Milenka, sabía, acompáñame. Mira que voy a necesitar tu ayuda en esa cuestión. Yo de aquí no me muevo. Anda, Milenka, cualquier cosa que necesites se la pido al Drago. Chalalesera. De verdad, yo lamento mucho todo esto que te ha pasado. Yo también lo lamento. No me gusta sentirme así de inútil. Yo quería decirte algo. Ahora, no sé si debería porque no estoy tan seguro, pero... ¿Pero qué querías decir? Me hablas de una vez, Drago. Yo quería hablarte... del atropello. Bueno, yo estaba en el auto con el Yanko. Él estaba manejando y... no sé, Merquía, de... Para mí que... la cosa no fue nada un accidente. Para mí que lo que hizo el Yanko fue intencional. ¿Qué estás diciendo, Drago? Yo sé que es difícil de creer. Si alguien me lo hubiera dicho a mí, bueno, yo no sé, capaz que me hubiera discriminado con él. Pero también es tan difícil de explicar todo. ¿Qué es lo que hay que explicar, Drago? Mira, es que, bueno, yo estaba mirando para atrás, ¿entendí? Y... le avisé al Yanko que tú venías. ¿Y no te hizo caso? Fue en ese momento que aceleró. Y, bueno, y ahora no lo vi más. Desapareció. Mira, no sé, yo no quiero tener malos pensamientos con ese gitano. Debe ser que está pasando por algún mal momento. No ha sido fácil la cosa para él últimamente. A lo mejor estaba distraído. Claro. ¿Por eso hizo lo que hizo? Bueno, yo cumplo con decirte lo que creo. A lo mejor estoy muy equivocado. Pero si no es así, mejor andarse con cuidado, ¿no creí? ¿Hasta? ¿Sainakao? Bueno, yo lo dejo. Seguro que ustedes dos tienen que hablar. Joanca, ven, siéntate. Yo lo vi, Juan, te juro que es verdad. Mi hermano está muerto. Sí sé. Justamente por eso lo fui a ver al cementerio, sabí, aprovechando que no había gente. Y cuando estaba ahí yo hablando con él, bueno, con su tumba, de repente se me apareció. Así, sabí, y estaba bien, estaba vivito y coleando, igual que tú, sanito. A ver, dime qué fue exactamente lo que pasó. Ya te dije, Juan, ¿estáis sordo que vi a Rafael Domínguez, a tu hermano, estaba vivo? O tú también me vayas a decir que fue un producto de mi imaginación, a ver. Bueno, yo diría que a lo mejor como tú tenías tantas ganas que no fuera cierto que está muerto. Tal vez pudiste verlo como si estuviera vivo. Dicen que esas cosas pasan a veces. Dicen que las personas que están muy cerca a los difuntos a veces tienen visiones. Sobre todo cuando hay cosas que no quedaron resueltas o cosas que no se dijeron. ¿Tú me querías decir que a lo mejor yo me inventé un Rafael?
para decirle la cuestión, que no alcancé a decirle eso. Puede ser. Le hablaste de su hija, ¿verdad? ¡Ah! Justamente de eso le estaba hablando, ¿sabí? Cuando se me apareció y sabí que se veía como... como así, desesperado por saber, pero yo después me desmayé y no lo vi nunca más. Sabí, Juan, tengo miedo. Tengo miedo de que tu hermano se vuelva a aparecerme. Tranquila, Yovanka, no tienes por qué tener miedo. Lo mejor que puedes hacer es no pensar más en este asunto. No te hace bien. Tienes que seguir viviendo. Como todos nosotros, nos va a costar, es cierto. Y sobre todo confiar que Dios haya sido misericordioso con él. Aunque él haya dispuesto de su vida en esa forma. Ay, señora Victoria, qué bueno que alcancé a llegar a la cazuela. Estaba exquisita, yo tenía un diente, sí. Sí, abuela, está súper rica la cazuela. Ay, no sé cómo dices eso, ni siquiera la probaste. Estás muy raro, Sebastián. ¿Yo? ¿Pero por qué? ¿Por qué no le dijiste la verdad a tu tío? ¿Por qué no le dijiste que habíamos estado conversando con tu papá? ¿Pero cómo? Si... Eso es imposible, señora Victoria, si mi jefe está muerto. Así... Ah, no digas ridiculeces, hombrecito. Si yo lo vi con mis propios ojos. Escudero, lo siento mucho, pero yo no puedo seguir confundiendo así a mi abuela. Pero Sebastián, qué tonto. Acuérdese lo que le dijo mi jefe, oiga. Me da lo mismo lo que diga mi papá, yo tengo que ser franco con la abuela. Pero Sebastián, no... Abuela, yo sé que usted en este momento no va a entender al tiro, pero... Pero después me va a entender. Yo tengo que decirle la verdad a usted. El papá está vivo. ¿Y esa era la novedad? Pero sí, eso yo lo sé muy bien. A ver, abuela, mire, usted no me está entendiendo bien. Cuidado. El papá realmente no se ha muerto, ¿me entiende? ¿Qué estás diciendo, Sebastián? Se debe sentir. Esto también ha sido muy terrible para mí. Ay, ya basta. Estoy harta de escuchar siempre lo mismo. Yo no sé qué les pasa a ustedes. Mi hijo está vivo. Lo acabo de ver hace un momento. Hablé con él. Yo tengo que decir una cosita. Sí, yo quiero decir que mi jefe no está muerto. Pero ¿cómo, Escudero? No. Él no está muerto, él está vivo porque él va a vivir en la memoria de cada uno de nosotros, ¿me entiendes? Sí. No entiendo nada. Ah, mejor me voy a mi cuarto, le diré a Virginia que me traiga una taza de té. No. Ay, pobre señora Victoria. Se le corrió una teja, sí. A todos se nos corrió una teja, Escudero, a todos. Pero, sí. Raúl, ¿me puedes explicar qué está pasando en esta casa? Lo que pasa, Chita Rosario, es que es pura falta de resignación, ¿me entiendes? Pura falta de resignación, así. Está tranquilita. Sí. Me mangaba te llenar usar san. Supe que no había sido nada muy grave y quería saber si es cierto o no. Estar postrado y no poderse mover siempre es grave, Yanku. Ya, pero no tení ninguna cuestión así como algún hueso o un músculo roto, ¿cierto? La pierna me duele mucho y no me puedo mover. Es suficiente. No creo que me merezca nada peor. ¿O tú sí lo crees? ¿So que tú, Penehuá? Tú no te merecí nada malo. Yo quería pedirte disculpas, Merquíade, por todo lo que pasó. Yo no sé qué fue. Quiero que sepáis que nada de esto fue a propósito. Eso espero. Bueno, fue una tontera con el drago. Íbamos a salir a probar el vehículo. No tenía espejo por ninguna parte, ni por delante, ni por ninguno de los lados. Y yo no veía para atrás. Por eso yo creo que tampoco el drago te vio, porque ya, si no basta, me hubiera... ¡Basta, Yanko! Pero
si es la verdad, me Merquíade. Me da vergüenza escucharte. ¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás queriendo decir que la culpa la tuvo el drago? Yo no te voy a aceptar eso. Tú fuiste el causante de todo esto. Por lo menos podí asumir tu culpa. Yo nunca he dicho que el drago sea el culpable de nada, Merquíade. Pero lo estás insinuando y eso yo no te lo voy a aceptar. Ya, ándate de aquí, Yanko. No quiero seguir escuchándote. Sale de aquí. Yanko, qué bueno que estás aquí. Yo pensé que el Melquíade iba a estar solo. Oye, ¿por qué no me ayudáis con esta cuestión que me encargó la Saita para componer el hueso al Melquíade? El Yanko ya se iba, Milenka. Es cierto, Milenka. Ya me iba. De Blea. Para mi idea que no está acá en la casa. Seguro que se fue a meterse en la iglesia. Ahora ella va a tener toda esta excusa para pasar metida allá. Ya. Aquí traje un ojeré para que pasemos la pena. Fala. Sí, por eso vamos a tener que tomar una botella entera. Ay, Debla. Ya. Yo estuve pensando y me dije, por un lado, es mejor que mi Dey no lo haya dicho nada. ¿Cuál es la hija verdadera de Rafael Domínguez? Ah, claro. ¿Como a ti te da lo mismo? ¡No! Ah, para, para. ¿Qué es lo que tú querés decir, Jacobé? A ver. Ya, que... Que... imagínate. Si una supiera que cuál es la hija, estaría llorando así, hecha un mar de lágrimas con esto de que Rafael Domínguez se murió y quedar huérfana por tercera vez. Yok. Yo solamente he tenido un padre en esta vida y el papá Jairo. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Yo habría preferido saber. Así estaríamos las tres más tranquilas y... Bueno, esta sería la que estaría más tranquila de todas. ¿Se puede? Mirko, vea, Mirko, pasa. No, tenéis deseo de servirte un traguito con los otros, Mirko. Yo, Kfala, quería... ¿Hablar una palabrita con María Salomé? ¿Ea, Pemangue? Es algo importante. Mejor hablamos afuera los dos solos. Está bien. ¡No quiero ver a nadie, gitano! Están diciendo que no... Perdón. ¡Santa! Pero no soy ninguna aparición, soy yo, Rafael. No puede ser. Usted está muerto. Sí, o sea, no. Si estoy vivo, Aldomero. Mire, tóqueme. Estoy tan vivo como usted. Tóqueme. Si vamos a hablar, que sea de lejito. Está bien. Mi muerte fue una mentira, Baldomero. Yo lo planeé todo. Yo sé que es difícil de creer, pero es cierto. En el ataúd había solo arena. Yo estaba ahí en la iglesia cuando usted apareció. Yo lo vi cuando ayudó a cargarme. Para mí fue un gesto muy emocionante, Baldomero. Se lo digo de verdad. Entonces es verdad. ¿Se da cuenta de lo que ha hecho sufrir a la gente que lo quiere? A su familia, a su hermano, a su hijo. Sí, sí, lo sé, Baldomero. Lo sé, aunque parezca una maldad sin nombre, yo tengo razones muy poderosas para hacer lo que hice. Baldomero, yo no me quería parecer así delante de usted, pero yo tengo que saber algo y no podía esperar. No entiendo. Baldomero. Después de mi funeral, Joanca me fue a ver al cementerio. O sea, bueno, usted me entiende. Y ahí ella me dijo que yo soy el padre de una de sus hijas. Eso es cierto. Baldomero, por favor, dígamelo. Para mí es muy importante. Por la amistad que nos une, por el cariño que usted tiene por mí. Dígamelo. Yo traté de preguntarle a ella, pero ella se desmayó en cuanto me vio porque... ¿Por qué ella piensa que estoy muerto? Pero dígamelo. Es cierto. Sí. Es cierto, Rafael. Una de las tres Marías es su hija.
esa mujer podría odiarme tanto como para ocultarme una cosa así durante tanto tiempo? No saque conclusiones apuradas, Rafael. Yovanka no lo odiaba. Mejor dicho, no lo odia. Entonces, Baldomero, ¿qué otra razón puede haber como para ocultarme una cosa? Wow. Es que no sabía lo que me pasó, Bartomero. Es bien raro. Escúchame bien, mira. Yo fui al cementerio a dejarle flores a Rafael. Y estaba ahí cuando de repente... ¿Qué te apareció? ¿Cómo sabí? No, es una broma. Pero que eso fue justo lo que me pasó, Bartomero. Y no es chistoso, sabí. Casi me morí del susto. El cura Juan me dijo que eso podía ser porque habían... quedado muchas cuestiones no dichas entre Rafael y yo, y que a lo mejor por eso yo lo había imaginado así, de repente vivo. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo no sé qué decirte. Seguramente que el cura tiene razón y ustedes dejaron de contarse muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, que justo el día que se mató Rafael, tú habías echado pie atrás en eso de la oferta, en el asunto de la oferta esa y... Yeah. Y que estabas arrepentida. Ah, muy arrepentida, Bartomero, es verdad. Pero sabí, yo sé que Rafael, esté donde esté, sabe que fue así. Que si me hubiera escuchado, sabí, no tendría que haber hecho lo que hizo, Debla. No, yo sé que Rafael te está escuchando y que si puede ver en el fondo de tu corazón, ahora que está muerto, él tiene que saber que esa hija que tuvieron... es fruto del amor. ¿Ya? De mi primer amor, ¿sabí? El más importante de todo. Tú sabías eso, ¿verdad, Bartomero? Bueno, ya me siento más tranquila, ¿sabí? Lo único que me da miedo, ¿sabí lo que es? Es que Rafael se vuelva a aparecerme. Ah, bueno, si vuelve a aparecer... Bueno, quiere decir que tendrá dudas sobre ti. No te olvides que él cree que tú lo odias. Dios sabe que eso no es verdad. ¿Sabí? Yo nunca dejé que el amor que sentí por Rafael se transfigurara en odio. Ni siquiera porque me tuve que ir de aquí sola cuando él no quiso irse conmigo. Lo único que yo me prometí esa vez, ¿sabí lo que fue? Que Rafael nunca iba a saber que teníamos una hija. Pero de eso también me arrepentí, Bartomero. ¿Por qué será que teníamos que esperar que la gente se muera para darlo cuenta de los malos errores que cometimos? ¿Eh? ¿Pero cómo, Mirko, aceptaste casarte conmigo? Es lo que tenía que hacer por María Salomé. ¿Que no te gustó la idea? No es eso. O sea, sí. Fíjate que no me gustó la idea. Bueno. No sé, Mirko. Dime la verdad, ¿por qué hiciste esa cuestión? Porque es lo correcto. Porque tenemos que acatar la voluntad de nuestro rey. Pero si tú no querías, podías decirle que no y él va a tener que entender, nomás. Yo ya hablé con él, María Salomé. Lo que pasa, Mirko, es que tú te estás escapando de la paisana esa, la profesora. Esa es la cuestión. Pero eso no es lo que importa. Además... ¿tú también te estás escapando del chileno ese, o no? No, pero no de esa forma, Mirko. ¿Y si dejamos la embarrada, a ver? Tú no me querías a mí, yo tampoco te quiero a ti, solamente como amigo. Bueno, el amor vendrá después. Esas cuestiones no funcionan, Mirko, tú sabes. Pero María Salomé, ya está hecho. Yo le prometí al Merquíade que en cuanto termine todo este asunto del Rafael Domínguez, voy a pedir tu mano. ¡Adrago! ¿Ah? ¡Tarcio Merquíade!
mata yo creo que ya está bien. Tu mujer es muy buena para componer el hueso. Ahora, el mate, no sé si se ha componido o no. ¿Y por qué decís eso? ¿Y ya salió este con alguna tontera nueva? Ah, mira. Yo no sé, Estefan. Tú sabes que a mí no me gusta apurar los juicios. Y menos con el Mercíades. Trayendo todos los problemas que he tenido con la Yoanka. También con la Milenka. ¿Con la Milenka? ¡Dos tacoleas, Drago! ¿Qué pasa con el Mercíades? Es que está ciego. Es la maldad que le está nublando la cabeza. Ojalá que no fuera así, pero no sé. Ahora la agarró con otro. ¿La calla, Bre? Bueno, con el Yanko. Se le atravesó. Se le puso en la cabeza que él lo había atropellado intencionalmente. Pero eso sí que es una santa tontera, Drago. Yo no sé cómo va a seguir después, porque parece que aquí no va a quedar nadie parado. Oye, a mí está entrando a preocuparme. Mira, mira. Si tú creí que es necesario hacer algo o hablar con el Melquíades para que explique bien lo que está haciendo o diciendo, tú podés contar con todo mi apoyo. Porque esto de repente va a reventar. Y somos nosotros, todos los del campamento, los que vamos a salir perdiendo. Así que podéis contar conmigo, Drago. Supongo que todo lo que yo pueda decir ahora está de más. Usted ya la escuchó. Sí. Es cierto. Y no le alegra saber que ella lo quiso de verdad, que no lo odia. ¿Y eso de qué me sirve ahora? Saberlo no me va a devolver los años que pasé sin saber que tenía una hija. Ella tenía sus razones. Ella pensaba que era usted el que le engañaba. Que eso es lo que yo no entiendo, Baldomero. Porque yo no hice nada malo. Usted me cree, ¿verdad? Eso no tiene que preguntármelo a mí, amigo. Rafael, ¿no crees que ya va siendo tiempo de ponerle fin a todo este asunto? ¿Eh? ¿Quién más quiere saber para darse cuenta que esa gitana es una mujer noble, honesta? Que lo único que ha hecho durante más de 20 años es sufrir por un engaño, igual que usted. No. No, no es el momento, Baldomero. Aunque Yoanka se haya arrepentido de su oferta, ella tiene que cumplirle al pueblo. Y mientras eso no ocurra, todo el mundo debe seguir creyendo que yo estoy muerto. Ahora, lo que yo tengo que averiguar es cuál de esas tres gitanas es mi hija. Mi chari cherke no clem la ne borri, la tem la purani, puranita y sachindi. Mi chari cherke no clem la ne borri, la tem la purani. Anita y Sachindi.